cenado bien ahí, muy bien, un bistec de mil. La vaca, muy buena. Un saludo de nuevo a todo el mundo, seguidores, amigos, seguidoras, que tengo una parte de seguidoras. Un saludo de nuevo viajando con Valentín. Es martes 8 de febrero. Me voy para Madrid. Voy a comentarle un poco que han hecho esta semanita. Como has visto en el último vídeo, cuando han vuelto de Andorra, me han ido a cargar la Tarragona, un polígono de Santa Oliva. Ha cargado 4 palets. Han puesto un poco en contacto con mi jefe a ver cómo organizamos a cambiar las ruedas, porque han hecho un cambio de 8 ruedas. 4 de tracción y 4 la plataforma. Entonces, digo, dale un toque a ver la Rodi, si está disponible, si podemos hacerlo. Dice, vale, si te llamo, si no te llamo, tú sígala. Y no me llamó, entonces me ha ido la Rodi, directamente han entrado dentro, en menos de una horita los chicos, una máquina, son los chicos de ahí, Rodi de Villafranca, me cambió los 8 ruedas. Han puesto rueda, la eje de tracción, los 4 nuevos, la plataforma 4. Ha movido de última eje que estaba los mejores. En un último eje la han puesto medio y han puesto en primero y último eje 4 nuevas. Me han ido la base, han cargado y hasta lunes. Descanso lunes. Me han ido con 2 entregas a la final. No, han hecho 3. Han hecho una con Centaina con palets, esto que han cargado en Santa Oliva, y 40 palets de botellas, palets remontados para Alcoy. Ahí me dejo yo unas imágenes cuando han cruzado el Alcoy. No han grabado mucho por temas de prisa, o no lo sé, no han grabado, solo la salida. Ahí el Alcoy, le cae bien, pim pam, me descargó, salí antes de la 1 y le han dado un toque al señor de ahí de Alcoy, porque lo teníamos más o menos previsto de las 4 a las 7, en un intervalo esto de horario, a descargarlo. Le doy un toque, buenos días. Mira, así estoy con Centaina tal, y dice, venga, venga que te descargo ya. Y me han ido a cruzar el Alcoy, porque está la parte un poco más para arriba, una fábrica de liqueores, y me descargo bien. Y como lo sabía, que voy a cargar en Ondara, sobre que siempre doy un toque a mi jefe a ver si nos han cambiado los planes. Si no, tira para allá, vete la Ondara, carga para Rodoña de Tarragona. Ha venido la Ondara, de ahí de Alcoy, un camino de una hora,
tres cuartos, una hora y media por ahí. Han cargado. Han subido. No tenía disponibilidad de más. Han quedado en el almacén de Valdechó porque un segundo no me gusta mucho dormir, entonces más para adelante mucho no podía andar. Digo, voy a entrar ahí enfrente del almacén nuestro, por lo menos ahí estoy un poco más protegido. Tampoco la carga era sacos de estos big de 1000 kilos granula de plástico para una fábrica que hace tubería ahí en Rodoña. Han ido ahí al almacén, han hecho 9 horas de descanso y esta mañana arrancai sobre las 7. Podía un poco antes, digo, arranco más tarde, media horita o por ahí. Podía a las 6:15, si me equivoco yo, y digo, por temas de disponibilidad, digo, a ver si tengo disponibilidad esta tarde más. Arrancar a las 7, me han ido a descargar bastante bien. Luego la base, cargar un viaje para Madrid. Hubo una escala en Zaragoza, como los aviones. Vuelo directo no se puede. Bueno, tampoco podía mucho. Si iba directamente a Madrid, me quedamos por Navarro, así. Me voy ahí. Se está durmiendo bien, tiene aparcamiento ahí. El cliente, esto donde voy a descargar, 5 palets. Mañana por la mañana. Voy a intentarlo hoy porque tiene horario hasta las 10. No lo sé, vamos a verlo. Sería bien si me descarga, porque mañana tengo 2 en Madrid, en San Fernando de Henares tengo 4 palets y todo más. Luego una logística grande ahí en Valdemoro. Esto ha hecho, esto ha hecho, esto principio de semana. Todo lo que han podido. Vamos a ver cómo va. Ahí la Zaragoza, si no aprovechamos, creo que me va a entrar 11 ahorita y voy a hacer un descanso de 11, más o menos creo que me va a dar. Así que vamos a continuar más tarde. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free.
Un saludo de Madrid, en concreto de M50. Vamos para Valdemoro. Vengo de una descarga que la han hecho aquí en Madrid, de San Fernando de Henares. Bien. Me han quedado sobre kilómetro 175. Cenado bien ahí, muy bien, un bistec de mil. De vaca, muy bueno. Y han hecho descanso de 9 horitas. Arranca a las 7 esta mañana. Han pillado un tráfico bastante bueno de entrada a Madrid. Y mira, me vamos para última descarga. Ahí llevo medio camión. A ver, creo que me va a castigar. Me va a castigar que no llego a mi hora. Cuando tengo disponibilidad a llegar temprano, me da hora 11, 12, 1. Y cuando no tengo el disco para llegar al tiempo, me da la 7. Bueno, 7 y medio en concreto lo tenía. Es la... es la 8:30. No, perdón, miento. 9:30. A 9:30. Voy a llegar tarde. Ya estamos cerquita de Valdemoro. Vamos a coger la carretera de Córdoba a 4 y unos kilómetros y salimos. A ver cómo me va a ir de rápido ahí. Normalmente ahí, como han dicho, me está castigando 3 horas. Al final me descarga los horarios, son que son. Y han tenido suerte ayer. Esto quería decirme que me acerqué a la Zaragoza, ahí como me han dicho que tengo que hacer una escala, como los aviones, a descargar 5 palets. Me han acercado ahí la fábrica y dice, ahora mismito no te puedo atender. Más o menos una horita. Y así, 6:15, las 7:15, han entrado. Ahí son los chicos muy, muy majos. Si no tiene mucha faena, procura siempre, siempre a descargarte si llegas. Bueno. Tampoco si voy a llegar a las 8:30 o después de 8:30 me voy a ir a pedirle el favor. Claro, a mí esto ha significado mucho, unos 3 horas que me adelantó, porque si no esta mañana a las 6, entrar, descargar, y luego venía de Zaragoza, no venía 175. Ahora entramos ahí a 4 Córdoba. Bien, bien, es una hora ligera, a las 10.
todo el mundo suele trabajar, así que no hay mucho jaleo ahí. Ahora hay más entrada. Ahí, como se ve a la izquierda, un poco el tráfico es más para entrar. Y a ver qué vamos a cargar. O bajamos a la base de Castellón. No lo sé. Por ahí está otro compañero mío. Vamos a verlo cuando terminamos. Mañana siempre la entrada da 4 por altura de Valdemoro, por ahí pesa un poco. Igual como a 2 de Torrejón. Ahí esta mañana han visto también salida a la 2. Era una retención así de 2 kilómetros y medio. Es algo normal. Estamos en capital. Si ahí no hay movida, mal. La mitad de la semana, hoy miércoles, es 9 de febrero, sí, 9 de febrero. El tiempo va volando. Plataforma muy muy grande y se mueve mucha mercancía, muchos camiones. A veces me tiro ahí 3-4 horitas para descargar.
en esta plataforma de un tiempo no nos deja entrar más de media hora de cuando tenemos hora prevista. A ver. Voy a buscar la cita. Buenos días. El nombre de Plazas. ¿Cómo? Plazas. Plazas. A. Plazas. Vale. Gracias. Falta enseñarle la cita. Y bueno, ya estamos dentro de la plataforma. Ahora a ver si buscamos un sitio de aparcamiento. Hasta ahora. Un saludo de nuevo. Y buenas tardes, que es las 6:30. Buenas tardes. Señores, señoras, amigos, amigas, seguidores, estamos de vuelta. Hoy descargáis bien ahí la Valdemoro y cargáis un viaje para Barcelona, para Zona Franca. Y estamos cerquita de Zaragoza. Se ha ido bastante bien ahí la cosa. A ver, que me toca una pausa de 11 horitas, más tengo una hora y media. Digo, voy a comentarme cómo me ha ido hoy. Soy lo bien, descargáis la logística esta, como me han dicho, bien. Me mandó a cargar, ahí la carga a dos camiones y el chico es una máquina. 10 minutos, señores, hemos cargado por lateral. Pim, 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 pim. Subí hasta la Torija, me paré ahí a comer. Un tirón de 4 horitas ahora. A las 8 tengo que parar. Para hacer 11 horitas. Solo que llevo mucho peso y mira cómo. ¿Cómo sube el volvito? Como en todo automático, no le puedo hacer nada. Su marchita, mira, pim. Baja las revoluciones hasta la 900. Y boom, cambia la marcha. Bien, me he acostumbrado, así que hay que hacerle todo controlado, automático, no le puedo hacer nada más. Ahí estamos, la muela. Pienso yo, a ver si llego la fraga.
justito, si no, voy a dar a luz. A ver hasta dónde voy a poder llegar, a ver cómo va. A ver cómo va por ahí el tráfico. De momento va bien. Así terminamos el miércoles. Miércoles 9 de febrero. Mañana vamos a descargar. Después de 11 horas, a las 7 arranco. Me va a quedar un caminito de 3 horas y pico. 10, 11, 12. Sobre la mediodía, 12, una como tarde, tengo que estar vacío. Y a ver qué vamos a encontrar. ¿Con qué vamos a encontrarme? No estuve a este cliente de mucho tiempo. Presupongo que va igual la descarga. Ahí lo tenemos, la salida de Muela. Ahí vamos a bajar y ahí encontramos el polígono Centrovía. Casi media horita para llegar al Alfajarín. Rueda nueva, todavía lo noto. Lo noto cómo se mueve un poco, le falta un pelín. Sobre todo cuando cojo un viraje, derecha o izquierda, una curva más profunda, lo noto. No se mueve. Presupongo yo que de la semana que viene no lo voy a matar. Vamos a verlo. Ahí bajamos.
sé qué es este de la niebla. Humo. Nebuloso, nebuloso. Oh, ahí veo una obra por ahí, lo he levantado el polvo. Imaginad que es una mierda. Hoy estaba la temperatura un poco alta. Ahora empieza a resfriarse. Plaza. Enfrente de Zaragoza.